Embalcarse y Constitución. Allí está nuestro compañero Tomás Quiroga Teresuc. Tommy, contanos. Bien, chicos, bueno, sí, es así. Aquí se ha producido un siniestro vial. Estamos con el taxista. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo? ¿Vos por dónde venías? Disculpame. Venía subiendo por Palucho. Falucho y Falucho en dirección hacia el este, y la moto venía por ¿por cuál venía? ¿Sentiste el golpe? ¿Cómo se dice? Sí, sentí el golpe, no sé, pero para mí se asustó, porque podía haber frenado también, pero no sentí nada y se asustó. No fue fuerte el golpe. No fue fuerte nada. Sí, no se rompió nada, ni la moto, el espejo, nada más. Parece que se asustó, nada más. Pero están bien, gracias a Dios. Sí, está todo bien, todo bien. Yo venía con pasajeros, está todo bien. Y lo vio, dice que venía rápido, y no alcanzó a frenar, se asustó. Y ya que raspó en la moto y se pegó el auto. El auto no tiene nada, tiene raspón, nada. Claro. Si le hubiera pegado con todo, ni un despuerta, todo son pedidos, pero no tiene nada. Bueno, muy amable, ¿tu nombre? Roberto. Gracias, Roberto. Dale. Bueno, a pedir la palabra de Roberto, que es el taxista del rodado mayor, podríamos decirlo, de este Chevrolet Prisma, que circulaba por Balcarce en dirección hacia el este, y es impactado por la moto que circulaba por Constitución en dirección hacia el norte. Bueno, este siniestro, en estos momentos acaba de llegar la ambulancia aquí en el lugar para asistir al joven de la motocicleta, preventivamente, lógicamente, porque presenta algunos raspones producto del mismo golpe, que si bien no son de gravedad, pero para descartar algún tipo de herida mayor, por así decirlo. Bueno, en estos momentos los profesionales de la salud le van a sugerir justamente a este joven que se arrime a la ambulancia para ser revisado, por lo menos preventivamente. En estos momentos el tránsito cortado aquí en la esquina de Balcarce, esquina Constitución. Aquellos que vengan por Balcarce serán desviados en dirección hacia el norte por Constitución. Ya entonces la ambulancia de la Red Sempro, que se ha situado sobre la mitad de la calle aquí en Balcarce, para justamente revisar al joven, quien ha permanecido sentado preventivamente también, y por sugerencia de los efectivos de la policía de la provincia de San Luis, que también están haciendo diligencias aquí en este lugar. Tommy, allí, bueno, las imágenes obviamente que podemos apreciar, vemos que este impacto al que vos hacías referencia, vemos obviamente, bueno, la preocupación por cada una de las partes, pero no hay lesiones de gravedad, no ha sido un impacto de alta velocidad, ¿no? Más allá de lo que decía el taxista, que él nota que parece bien un poco fuerte, tal vez un poco más el susto, ¿no? Exactamente. Incluso el mismo motociclista puede advertir que iba el taxi prácticamente ya cruzando, entonces choca frenando, por así decirlo, choca de costado, porque el taxi tiene una especie de raspón en la parte lateral, bien abajo, bien en el borde de la moto. Había quedado situada sobre aquí, sobre la mitad de la cinta asfáltica, incluso ustedes pueden ver cómo ha perdido combustible. Lo cierto es que ha sido, un accidente con mucha suerte, podríamos decirlo así, porque no ha pasado a mayores, solamente aquí raspones en la motocicleta del joven, que al momento de frenar termina derrapando, y en eso que derrapa no logra concluir el trayecto, podríamos decir, en la misma cinta, sino que sobre la parte lateral del taxi, rozándolo y ahí cayéndose a la mitad de aquí de la intersección con Balcarce y Constitución. Claro. Bueno, por suerte Tommy no ha pasado a gravedad. ¿Ya lo han terminado de atender o sigue allí con los profesionales médicos el conductor de la moto? Sí, aquí con los profesionales médicos, presentaba raspones en su brazo y su pierna izquierda. En estos momentos lo están inspeccionando. Uno estima que después del primer diagnóstico médico considerarán los profesionales de la salud si derivarlo a algún centro médico de día o no, para, bueno, seguramente realizar alguna radiografía, pero el panorama que tenemos es que primero principal no lo irían a trasladar, porque no presentaría heridas de severidad. Bien. Muy bien. Bueno, Tommy, ¿algo más que te quede desde allí, desde el lugar? El tráfico a esta hora está, decíamos, cortado. Sí, cortado. Hay mucho tránsito a esta hora de la mañana. Recordemos, Balcarce, esquina Constitución. Aquellos que vienen por Constitución lo van a hacer normalmente, pero aquellos que quieran ir desde Balcarce pasando Constitución van a ser desviados, hacia el punto cardinal norte, teniendo en cuenta que está trabajando la ambulancia. Muy bien. Abrazo, Tommy. Volvemos en un rato. Gracias. Abrazo, chicos.